Ahí que ya está la onda. Pues aquí el naranjito, nuestro amigo Curro, se dedica a explorar absolutamente todas las propiedades de Aika. Come en su plato, bebe en su plato de agua y aquí no se ve, pero más adelante le deja un regalito en su terrero bajo la atónita mirada de Aika. Él, desde luego, no tiene miedo, está súper tranquilo, súper relajado. Se monta en su pequeño parque de atracciones, Aika le mira fijamente. En algún caso se corretean, pero no mucho más, no mucho más. Aika se dedica a mirar fijamente a Curro. Le sigue a todas partes a las que va. Le mira con ganas de, no sé si de involucrarse en los juegos de Curro, porque Curro está olfateándolo todo, jugando con los juguetes de Aika. Incluso ya le quita la cama a Aika. O sea, una especie de cuevecita, pues se mete ahí Curro a dormir. No es esta que estáis viendo, esta es parte del complejo felino. Aika intenta sacarlo, pero se da media vuelta y se va. Pero vamos, le quita la cama, le quita todo y Aika no hace absolutamente nada. En algún caso le gruñe un poco, pero simplemente no le deja. Y dan ganas de que ya se lance a jugar con él, aparte de perseguirle, que es lo que se dedica a hacer durante todo. Mientras tanto, Curro está metiendo las zarpas en todos lados. Este es el cesto de juguetes de Aika, con cuerdas, pelotas, algún peluche. Y Aika se lo está sacando todo, se lo está mordisqueando todo. Y Aika no hace absolutamente nada, a pesar del descaro del joven gato.